titular de nuestros colegas y admirados amigos del Pitazo, que debiera concitar una mayor preocupación que la que hasta ahora ha habido. Comparto con ustedes este titular. Dice así: Excle controlará el sistema electoral venezolano mediante contratos millonarios, según exgobernador Carlos Tablante. El exgobernador del estado de Aragua, Carlos Tablante, asegura que a través de contratos millonarios entre Excle, Soluciones Biométricas, S.A. y el gobierno de Nicolás Maduro, la empresa argentina tiene relaciones con el Banco de Venezuela, Carnet de la Patria y la creación del Petro, entre otros campos de actividad oficial. En efecto, nos dicen acá, el gobernador de Aragua, Carlos Tablante, el ex gobernador de Aragua, Carlos Tablante, denunció que la empresa Excle Soluciones Biométricas, S.A., que trabaja desde el año 2004 con el sistema biométrico del CNE, mantiene contratos millonarios con el gobierno de Nicolás Maduro para obtener el control del proceso electoral venezolano. Todo huele a fraude en el Consejo Nacional Electoral, dice Carlos Tablante. La empresa argentina Excle Soluciones Biométricas, S.A., mantiene millonarios contratos con la cleptocracia madurista, en el Banco de Venezuela, en el Petro, en el Carnet de la Patria, Cartahuellas, entre otros, dijo Tablante en su cuenta Twitter el pasado domingo 9 de agosto. ¿Dónde quiero yo rogarles que coloquen la atención? El Carnet de la Patria no es un pedacito de plástico. El Carnet de la Patria no es un pedacito de cartón. El Carnet de la Patria es mucho más que un carnet. Estamos hablando de un sistema de información. Señores, todos los que crean que el régimen es primitivo, tienen razón. Todos los que crean que el régimen es atrasado, tienen. Todos los que crean que el gobierno es sistemáticamente pirata, en casi todo lo que emprenda, pero subrayo, casi. Porque en todo aquello que tiene que ver con el control del poder, con la mantención del poder, con la expansión del poder de ellos sobre el Estado y sobre la sociedad, en eso son muy serios, en eso son muy eficaces y en eso son tremendamente modernos. El Carnet de la Patria, repito, no es un pedacito de plástico vinculado específicamente a un programa alimentario. ¡No! El tema no es el CLAP, las bolsitas o las cajas. ¡No! El Carnet de la Patria es una Big Data, es una estructura en la que se cruzan todas las salidas de información sobre la vida de los ciudadanos venezolanos en una sola forma de accesar esa información y de esa manera establecer o posibilitar el que se establezca control sobre la vida de los ciudadanos. Entonces, si tú tienes negocios con el Estado, si tú tienes contrataciones privadas, si tú obtienes algún tipo de beneficio en algún programa social, si tú tienes, además tu información económica regular, todo eso está allí. ¿Tú te imaginas lo que significa que la misma empresa que hace eso tenga además el control del sistema electoral? Tenga oficialmente el control del sistema electoral. ¿Tú te imaginas lo que eso significa a los efectos del tema de la soberanía popular, de la soberanía del ciudadano frente al Estado? Quítale que es el chavismo. Puede estar el Estado controlado por quien tú te dé la gana. Estamos hablando de la soberanía del ciudadano frente al Estado. ¿Tú te imaginas lo que eso significa? Bueno, eso es lo que está planteado, al menos como posibilidad y como factor de alerta, que repito, yo no he visto que haya sido procesado, que haya sido denunciado, que haya sido advertido por la clase política venezolana. Recordemos, el exgobernador Carlos Tablante fue fundador del Partido Movimiento al Socialismo, se desvinculó de esa organización hace ya bastante tiempo, ha estado vinculado en años más recientes a Voluntad Popular en términos de militancia y asesoría. Su perfil lo ubica más bien como una persona que se ha dedicado a investigar la trama de la corrupción en Venezuela y ha escrito incluso importantes trabajos, importantes libros sobre la materia. Voy a repasar para ustedes lo que son los mensajes que colgó el pasado domingo en su cuenta de la red social Twitter. 1. Todo huele a fraude en el CNE. La empresa argentina Excle Soluciones Biométricas mantiene millonarios contratos con la cleptocracia madurista, Banco de Venezuela, Petro, Carnet de la Patria, Cartahuellas, entre otros.
Ese es el primer mensaje. Dos, ahora, en un conflicto grotesco de intereses, Exclé obtiene el control del sistema electoral a través de las máquinas y el software de votación, sustituyendo a Smartmatic, luego que esta denunciara el fraude de las últimas elecciones. Tres, después del sospechoso incendio en el que se quemaron las máquinas de votación, Maduro decidió comprar nuevas máquinas a un proveedor chino no identificado a través de Exclé, que también le proveerá del software necesario, es decir, un sistema electoral a la medida del cliente. El cliente, por supuesto, no es el Estado venezolano. El Estado venezolano es quien paga. La nación venezolana es quien paga. Usted y yo somos los que pagamos, pero el cliente, el que establece las características y prerrogativas de eso que está comprando, es Maduro. Eso es lo que nos dice acá el señor Carlos Tablantes, gobernador. Cuatro, para aumentar aún más las sospechas, Rafael Simón Jiménez, en su renuncia como rector del Consejo Nacional Electoral, ha dicho que los periodistas deben investigar el contrato con esa empresa argentina aprobado por la directiva anterior encabezada por Tibisay Lucena. Cinco, surgen las siguientes preguntas. ¿Cuál es el precio por máquina y cuántas se comprarán? ¿Cuánto cuesta el software? ¿Cómo se realizarían las operaciones financieras a pesar de las sanciones? ¿En qué moneda y con cuáles bancos? ¿Con qué empresas se trianguló la negociación? Sexto, más preguntas. ¿Cuál es el vínculo entre los dueños de Exclé, Guillermo y Eduardo San Agustín, con Jorge Rodríguez y el teniente coronel del ejército, Carlos Enrique Quintero Cuevas, rector suplente del Consejo Nacional Electoral? Séptimo, en relación a la violación de la Constitución, así como la selección del Consejo Nacional Electoral que debe hacer la Asamblea Nacional por consenso, la representación parlamentaria, el voto indígena y la propuesta de suspender la farsa electoral, suscribimos el decálogo de la Asamblea Nacional y las recomendaciones de Andrés Caleca. Como ustedes saben, Andrés Caleca es el expresidente del Consejo Nacional Electoral que ha planteado como necesario, como indispensable, una posposición del evento electoral de diciembre próximo para que este pueda ser realizado en fecha posterior en condiciones sanitarias, técnicas y políticas que lo conviertan en un evento electoral viable, en un evento electoral útil al país. Estos son los mensajes que sobre este tema difundió el exgobernador Carlos Tablante y de los cuales se hace eco el medio electrónico El Pitazo. Como pueden ver, básicamente las preocupaciones de Tablante están vinculadas a los aspectos técnicos puntuales y sobre todo financieros del asunto. Dice, bueno, ¿quién es ese proveedor? ¿En qué moneda se hizo el acuerdo? ¿Cuáles bancos son los utilizados? ¿Qué empresa se utilizó para triangular la operación? Además, ¿cómo es eso que alguien hace una operación de ese tamaño? Originada además en un hecho tan sospechoso todavía no aclarado como es la misteriosa quema de todo el parque electrónico del Consejo Nacional Electoral en una sola instalación, galpones esos que estaban en Mariche, que sospechosamente se incendiaron. En ese contexto de opacidad, hay más opacidad todavía, se hace una transacción de este tamaño sin que nadie sepa quién licitó eso, cuál fue el mecanismo de control utilizado. Pero más allá de eso, insisto, y yo se lo planteo con mucha humildad a los dirigentes políticos de este país, no existe, tengo entendido, una comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Yo sé que está muy golpeada, yo sé que está muy cuestionada incluso, pero tengo entendido que existe todavía, ¿no? Y una comisión de política interior, asumo, tiene que haber alguien que además de dar declaraciones y pelearse entre ellos, puedan estar pendientes de cosas como esta. Porque más allá, subrayo, del tema técnico, más allá del tema procedimental, del tema legal, del asunto del hardware, del asunto del software, de cuál fue el banco utilizado o cuál fue el testaferro necesario para la triangulación, más allá de eso hay un tema muy de fondo, que es el tema del uso de la tecnología como elemento de control de la vida del ciudadano. Mira, las dictaduras del siglo XXI no solo utilizan armas de fuego, garrotes, esposas, calabozos, no. También utilizan muy alta tecnología. En el caso de China, ustedes no ven las manifestaciones que se producen en Hong Kong contra
la pretensión del gobierno de Pekín de imponer también sobre la isla los mismos usos represivos que en el resto de China continental. Cada vez que ustedes ven esas manifestaciones, ven a los manifestantes, a las personas que protestan, utilizando cualquier tipo de mecanismo para ocultar su rostro. Lentes, bufandas, capuchas, lo que sea. Utilizan también apuntadores láser, ¿no?, para tratar de enceguecer las cámaras. Porque en esa sociedad, por cierto, ultra tecnológica, el régimen utiliza sistemas de inteligencia artificial y mecanismos de reconocimiento facial, no para proteger al ciudadano, sino para ejercer violencia política contra el ciudadano. Aquí no estamos en esos niveles de tanto desarrollo, ¿verdad? Aquí, si no funcionan ni los semáforos, ¿qué te puedo decir yo de los sistemas de cámaras? Funcionarán en algunos edificios públicos, casualidad. Pero, el manejo de la información, la centralización de la información, sí está siendo utilizado como un elemento de control político. Entonces, si es cierta esta información que en su denuncia plantea el exgobernador Tablante, es decir, si la misma empresa que está detrás del carnet de la patria es quien va a manejar ahora todo el sistema electoral venezolano, chico, es que nadie tiene dos dedos de frente para entender la naturaleza de eso, de ese peligro, de esa amenaza. No una amenaza contra la oposición, repito, sino contra la vida, la privacidad y los derechos del ciudadano. Es que nadie, ningún vocero político va a investigar y a plantear claridad sobre este tema tan delicado. Nosotros lo queremos para eso. Este país lo necesita para eso. No solamente para pelearse, sino para investigar situaciones como esta y darle a la sociedad venezolana un camino para luchar. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo.